ha habido un momento en que había un silencio sepulcral desde las comunidades, no nos llamaban por teléfono, no había nadie, y era que la enfermedad ya estaba ahí. En CENEPA, sobre todo, que no supieron qué hacer y le llamaron la gripe fuerte. Claro. Entonces, lo que han hecho es, como no había medicinas, con lo único que se curaban de alguna forma o podían subsanar estos dolores, síntomas, era con las hierbas. Son personas que nos han defendido, a todos los peruanos. Yo soy cusqueño, yo me sentía agradecido porque nos han defendido estos hermanos. Ahora estoy acompañando este dolor que está sintiendo este pueblo y a veces se ve una incapacidad. Justamente el alcalde decía la vez pasada, no nos dejen morir, porque no hay ayuda. Y lamentablemente, pues, los políticos solo van a tomarse la foto, a hacer que han estado ahí, pero no hay una ayuda eficiente, no hay personal, no hay médicos que quieran estar ahí, porque se pueden contagiar. Y es comprensible que tengan ese miedo, pero también es comprensible que son seres humanos, son peruanos que necesitan ayuda. Te entendemos, Víctor, claro que sí. Ahorita son 1.633 aguajón que están infectados, 136 huampí, 586 mestizos. APUS de los pueblos nos dicen que hay más de 100 personas que han fallecido entre Aguajón, Huampis e Hispano. Lo digo como medio de comunicación, como radio sí, educativa, sí. Y hay muchos intereses ahí y ojalá que eso se arregle.